Bienvenido a La Paz en Foco, programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estamos transmitiendo desde el archivo de la Universidad Nacional, sede de Bogotá. En la emisión de hoy vamos a trabajar un tema, vamos a dialogar en torno a un tema que es fundamental en un escenario de construcción de paz, como es el referido a la comunicación, y especialmente a la comunicación alternativa que han venido desarrollando las organizaciones sociales y diferentes espacios para construir una comunicación mucho más amplia, mucho más compleja, que permita entender desde diferentes perspectivas las realidades sociales que vivimos. Para eso tenemos tres invitados muy especiales. Hoy nos acompaña René Ayala, director de la Agencia Prensa Rural, Edwin Guzmán, integrante del colectivo Desde Abajo, y Milena Perdomo, directora de la Agencia Colombia Informa. Bueno, primero queremos agradecerles la invitación, aceptar la invitación para discutir un tema que es fundamental en este escenario de diálogos de paz, de pensarnos la construcción de la paz para la sociedad colombiana. Entonces vamos a hablar en torno al papel de los medios de comunicación alternativos en todo este proceso. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, y pues creo que es muy importante poder coincidir en este espacio de la Universidad Nacional en clave de paz, en clave de democracia, de inclusión, y poder compartir con compañeros y compañeras que desarrollan también el trabajo en medios alternativos y populares. Gracias, René. No, pues contento por estar aquí en el Alma Mater de la Universidad Nacional y en La Paz en Foco. Muchas gracias por la invitación, y pues también es importante que estos espacios se abran para los medios que no tenemos las grandes tribunas todavía, pero que justamente estamos caminando hacia la necesidad de abrir espacios para hablar de la paz, de la democracia y también de las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales en el país. Bueno, digamos que hay un elemento que es muy importante, y es cómo es el tratamiento que le dan los medios de comunicación tanto al conflicto armado como al proceso de paz. Quisiéramos conversar un poco sobre este tema, porque a veces los televidentes, digamos, no tienen acceso a diferentes tipos de información, y esto evidentemente tiene unos impactos fundamentales en los imaginarios que se construye la sociedad colombiana sobre el conflicto y sobre la construcción de la paz. ¿Cómo sienten ustedes que ha sido el cubrimiento de los medios sobre el conflicto y sobre el proceso de paz que se está desarrollando tanto en La Habana como lo que se ha presentado en torno al ELN? René. Bien, los grandes medios, los medios convencionales, que están articulados indudablemente a intereses económicos, son corporaciones que despliegan en el tema, en el ámbito de la comunicación, su dinámica económica, si se quiere. Han tenido siempre un comportamiento poco abierto a la postura, al debate, que de alguna manera se constituye en contrahegemónico, ya que la hegemonía casi es la guerra, una guerra que hemos padecido en Colombia durante más de 50 años, de desconocer, de no darle espacio y de invisibilizar la dimensión que implica la lucha por la paz, por la salida política del conflicto armado colombiano. Es más, el manejo de la confrontación de la guerra está situado casi en una dinámica de reproducir los partes de las oficinas de prensa del ejército colombiano, de las fuerzas militares colombianas, que son una parte de la confrontación, sin ubicar los rasgos de la complejidad misma de la confrontación militar, del conflicto, y dejando de lado lo que implica la vivencia de las comunidades. Nosotros hemos planteado eso, la cotidianidad de las comunidades afectadas por el conflicto en una dimensión supremamente fuerte, y que no han tenido posibilidad de expresar su voz, de expresar sus planteamientos y sus iniciativas frente al tema de la paz. Hoy, con el proceso de paz que se desarrolla en La Habana, a partir de una serie de escenarios abiertos por el movimiento social y popular que ha trabajado por la paz, esa es la lectura que nosotros hacemos, ha habido de alguna manera una variación, producto también de que hay un proceso en marcha con el gobierno nacional, pero donde los medios también simplifican el tema de la paz, lo ponen no como un elemento central de la cotidiana, digamos, de la discusión, del debate político en Colombia, digamos, de la agenda como prioritario en lo que representa para superar una confrontación tan dramática que hemos padecido en Colombia durante tanto tiempo, y sin entender que la posibilidad de lograr la paz
abrirá un futuro distinto en este país. O sea, en realidad los medios han jugado en esas dos dimensiones. Una, en desdibujar, desconocer la complejidad de la confrontación, y otra, hoy en el marco del desarrollo del proceso, en no darle la fuerza, el protagonismo a lo que representa el proceso mismo. Gracias, Edwin. Pues si bien el reto es de pensarse un posconflicto o una sociedad después de este conflicto armado interno, yo diría que el actor social que menos se ha pensado el tema y menos comprometido está en los medios convencionales y tradicionales, cuya agenda no es completa, no tiene un cubrimiento noticioso a profundidad. Y en el caso de algunos es supremamente manipulado con tintes de propaganda hacia una tendencia política, estoy hablando de RCN. En ese sentido, pues la agenda de los medios de comunicación no pasa por el cubrimiento noticioso como plato fuerte, ¿no? Hay otros elementos más, lo deportivo, el entretenimiento, y ese es un problema porque primero no se le expone a la sociedad colombiana la importancia que estamos a puertas, ojalá que se dé, y para los temas de la democracia el acceso a la información es fundamental, y eso no lo tenemos con los medios de comunicación tradicionales. Pues yo coincido como con lo que plantean, pero sí agregaría algo, y es que no es solo no centrar la agenda en el tema de la paz, es lanzar la mirada a uno de los actores, claramente al gobierno y claramente a las posturas que ahora plantean como esas posturas que pueden ser las de oposición, porque aquí digamos que se ha tratado de mostrar el otro lado de la paz, y el otro lado de la paz digamos que se muestra como el uribismo, como si el uribismo fuera el otro lado de la paz. Las comunidades, los actores y movimientos sociales han quedado al margen de esa discusión de la paz en la pantalla de los medios de comunicación o en los impresos de los medios de comunicación. No se ha desmontado el lenguaje guerrerista que tienen hacia los movimientos sociales. Por ejemplo, el paro que está viviendo ahorita el país es una muestra concreta de eso. No se desmonta el lenguaje guerrerista, se sigue hablando del tema, y así ha sido con el proceso de paz en general. Se adjetiva en contra al actor con el que se está negociando, se da relevancia mediática a temas que tal vez lo que pueden hacer es romper en alguna medida el ambiente favorable a la paz, y ese tipo de cosas son señales negativas para un eventual, ya creo que inminente posacuerdo. Y creo que eso es muy importante mencionarlo, no solo el unifuentismo y el oficialismo de los medios de comunicación, sino también que sean justamente los actores sociales y los movimientos sociales también criminalizados todavía en esta coyuntura de paz, que creo que tiene mucho que ver con el proceso de diálogos y de solución política. Bueno, digamos que ustedes tres han problematizado y han sido muy claros en identificar cuáles son esos elementos que dificultan una comprensión y una elaboración amplia de lo que representa el conflicto armado para la sociedad colombiana, y en consecuencia la importancia estratégica que tiene para todas y todos la firma de una solución política del conflicto armado y avanzar en un escenario de construcción de paz mucho más amplio. En ese orden, en el ejercicio que ustedes han desarrollado en sus medios de comunicación, creo que es importante señalarlo, aquí tenemos medios digitales, prensa particularmente, que son como los dos espacios en que se mueven. ¿Cómo han abordado ustedes la discusión y cómo creen que la forma como lo han abordado contribuyen en ese escenario de construcción de paz? Bien, primero hay que destacar que los grandes medios siguen teniendo las grandes audiencias también, ¿no? Producto del esquema, de la estructura que existe en Colombia, de la regulación que a todas luces es antidemocrática. Entre otras cosas, en el punto de discusión sobre participación política planteado en la agenda de negociación entre el gobierno y la FARC, está el tema de la comunicación ubicado, incorporado, porque es una necesidad en la posibilidad cierta de concretar la paz y de implementar los acuerdos y de avanzar en una apertura democrática que se requiere para superar la confrontación y el conflicto en Colombia. Entonces, debido a ello, somos alternativos porque hemos tenido que ir casi contra la corriente en la gran dificultad que tenemos de acceder
al espectro electromagnético, a tener los recursos suficientes para desarrollar con tecnologías mayor posibilidad de impacto en población, y la disputa, insisto, de las audiencias, de los públicos. A pesar de ello, con las nuevas herramientas, adelantamos un ejercicio precisamente de contrainformación, de debate también desde una perspectiva crítica, en la intención de generar medios, de generar comunicación con miradas que logren construir una narrativa de la confrontación del conflicto distinta, diferente, que efectivamente recoja a los protagonistas y no ubique una sola arista de la historia de la guerra, de la confrontación en Colombia, donde históricamente han sido excluidas las comunidades campesinas, afrodescendientes, e indígenas. Entonces, en esa dimensión es que trabajamos y desarrollamos lo que implica todo el trabajo de diferentes líneas de comunicación, tanto escrita, radio, televisión, como en los portales web. Eso es una contribución en la perspectiva cierta de concretar los acuerdos. Debe haber una apertura en Colombia, debe haber una nueva normatividad que democratice los escenarios de comunicación para que podamos nosotros también entrar, no a disputarnos esas audiencias, sino a construir una mirada diferente, distinta, insisto, en clave de democracia. Sí, yo creo que desde la diversidad de fuentes se pueda tener una opinión más crítica. En la medida, pues, como procesos de comunicación alternativo, tratamos de ofrecer una visión distinta para que el lector o la audiencia pueda hacer un contraste y generar su opinión crítica. Creo que esa es una tarea que nosotros tenemos pues clara. Lo otro que señalaría es que no nos llamemos a engaños en el sentido de el anhelo de la paz, sé que es de todos, pero el fin del conflicto armado interno no quiere decir que el conflicto termine. Y lo que estamos viendo hoy con la movilización y el paro es precisamente que el conflicto está ahí. Yo creo que un medio de comunicación alternativo tiene que también ofrecer esas conflictividades que tiene este país, que escapan a la negociación de La Habana, ¿sí? Y en ese sentido hay que construir pues una agenda que muestre esos temas que son tan sentidos de muchos sectores de la población colombiana. De acuerdo con Edwin, pero también con cosas que plantea René, y es necesario avanzar a la construcción de una nueva legislación de medios en Colombia, y nosotros hemos contribuido en esa tarea. Todos los medios alternativos del país hemos planteado esa necesidad y también hemos hecho eventos, espacios formativos en los que recogemos el sentir del pueblo colombiano alrededor de ese tema, y eso es muy importante, y eso es una de las labores que estamos cumpliendo como medios alternativos. Además, le sumaría el tema de la pedagogía que hacemos. La pedagogía para la paz, que ha sido también casi que un mandato no solo de La Habana, sino de los procesos de solución política, en la agenda también de la negociación del ELN con el Estado, pues con el gobierno, perdón, está el tema de la información veraz y oportuna y objetiva sobre el proceso de paz. Y esos son puntos muy importantes que las insurgencias han planteado en sus negociaciones. Y nosotros, como pueblo colombiano, como parte del pueblo colombiano, como medios de comunicación que tenemos, digamos, la llegada directa a esas fuentes que no han sido las fuentes privilegiadas de los medios hegemónicos, tenemos una labor de pedagogía mucho más fuerte también ahí. Ellos están negociando allá, han abierto espacios, abren espacios permanentemente, y nosotros lo hemos hecho también históricamente. Es decir, ahí hay cosas complementarias que podemos llegar a tener, que en algún momento se tendrán que juntar, y que los medios alternativos hemos hecho. La pedagogía, quiero volver a ese punto, la pedagogía la hacemos con cada noticia que escribimos. Nosotros siempre estamos tratando de mostrar al actor que más ha sido, digamos, marginado, que no ha tenido el espacio y el escenario para poner su voz como una voz válida o ser una fuente válida consultada por el país. Y eso es un ejercicio pedagógico, demostrar al país que hay otras visiones de mundo, otros horizontes posibles. Y creo que eso es uno de los ejercicios más valiosos de los medios alternativos. Gracias, Milena. Bueno, se han puesto varios elementos sobre los que quisiéramos volver, en especial referido al tema de la democracia, del acceso a la información en el escenario, en la coyuntura que estamos viviendo. Sin embargo, ahorita los invitamos a una pausa y regresamos en un momento.
Estamos de regreso en La Paz en Foco, discutiendo sobre la importancia de los medios de comunicación alternativos para los ejercicios de construcción de paz. Antes de entrar en una nueva discusión, quisiéramos invitarlos a ver una nota de contexto sobre la concentración y los medios de comunicación hegemónicos. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación ofrece a sus propietarios una influencia dominante en la opinión pública y, por tanto, en la política del país. En Colombia, tres de estos conglomerados pertenecen a los hombres más ricos del mundo, quienes no solo son poseedores de decenas de medios, sino que además tienen empresas en muchos otros sectores diferentes a la comunicación. Por otra parte, los altos índices de violencia contra periodistas han dejado a Colombia en el puesto número 134 según la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa hecha en 2015 por Reporteros Sin Fronteras, que permite conocer la situación de 180 países en lo que concierne, entre otros, al pluralismo y a la independencia de los medios de comunicación, la seguridad y el respeto a la libertad de los periodistas. La violación sistemática de derechos humanos contra periodistas que cubre el conflicto, quienes debido a su trabajo enfrentan amenazas de muerte y exilio, persecuciones, secuestro. En 2015, según la Fundación para la Libertad de Prensa, la presión de los actores armados dejaron 232 víctimas de violaciones a la libertad de prensa en Colombia. Bueno, ustedes han propuesto varios elementos, incluso algunos hicieron bastante énfasis en la importancia que tienen los medios de comunicación para la construcción de la democracia. Hay un punto que nos interesa trabajar y es la importancia de la información en el fortalecimiento de procesos políticos de carácter democrático. Milena ya señalaba algunos elementos en términos de cómo la pedagogía para la paz ha ayudado a visibilizar una serie de actores que han sido marginados y que son fundamentales para pensar un escenario diferente para la sociedad colombiana. Quisiera que volviéramos un poquito al tema de la pedagogía de la paz y que le ayudáramos a entender a nuestros televidentes cómo los medios alternativos contribuyen en ese escenario, es decir, cómo la forma en que comunican, el tipo de información que ayudan a socializar con las audiencias son fundamentales para pensarse la construcción de la paz y sobre todo en perspectiva de lo que ustedes tres concordaron para fortalecer los procesos democráticos. Milena. Bueno, ahí es como muy importante, digamos, mencionar eso del tema de las fuentes válidas. Aquí en el país, los medios de comunicación hegemónicos, concentrados, como ya los hemos caracterizado, han marginado fuentes. Y han dicho, esta es la versión válida de la noticia misma, del día a día. Y han dicho, si la movilización social, digamos, han caracterizado la movilización social, han dicho, esto es vandalismo, o esto es terrorismo, o en fin. Y la movilización social ha sido la forma de expresión, digamos, más legítima que hemos tenido los pueblos para manifestar nuestra inconformidad, para decir aquí hay algo que está mal, aquí hay conflicto, aquí tenemos cosas que resolver aún. Y creo que es muy pedagógico enseñarle a la gente y mostrarle a la gente que seguimos teniendo conflictos en la sociedad. Creo que eso es de los elementos más pedagógicos que podemos tener los medios alternativos. Y creo que eso lo hacemos cuando reflejamos las problemáticas cotidianas de la gente. Cuando reflejamos la problemática de las hidroeléctricas o cuando hablamos del tema justamente de la ley de medios o cuando hablamos del ascenso del paramilitarismo en las regiones y sobre todo también cuando hablamos de las regiones apartadas del país, de esa Colombia que no se tiene en cuenta en la agenda noticiosa del día a día, que no es la agenda de las grandes ciudades y que no es la agenda justamente de la política digamos de institucional, pero que sí es una agenda política que está ahí al margen y que es necesario recoger como un ejercicio pedagógico para mostrarle al país, aquí está lo otro que hay que hablar, de lo otro que hay que hablar y de los otros lugares de los cuales hay que hablar también. Gracias. Edwin. Bueno, hoy en día para tener una opinión crítica es necesario tener varios medios, yo ya lo había señalado, y en ese sentido, digamos, los medios tradicionales o convencionales, masivos, no construyen opinión, o construyen más bien es corrientes de opinión ideologizada. Eso puede ser debatible. Lo cierto es que los criterios que utilizan es qué es informable y qué no es informable. Y esos criterios no son pedagógicos. Qué es fácil, qué es rápido, qué puede llenar la agenda,
Y esa es la lógica de los medios masivos. Y de esa información, pues Ignacio Ramonet, que fue director de Le Monde, señala que existe medios de comunicación que tienen informaciones contaminadas y llama contaminadas a estos elementos de propaganda ideológicos que no contribuyen a la opinión, ¿sí? Todo lo contrario, lo que quieren es desinformar, saturar con informaciones banales. Y creo yo que en un tema tan sensible como el que estamos abordando, tener unas fuentes distintas, diversas, pero también un análisis de profundidad para generar en la audiencia pues elementos de críticos, de análisis propio, pues es importante. Y por eso creemos que este proceso le ha faltado mucho, pues la crítica que existe, que es muy hermético, que no ha podido difundirse ampliamente. Sabemos que hay cosas que a medida que avanza el proceso se van difundiendo, pero la pedagogización de la paz es una tarea todavía que estamos abocados por desarrollar. Bien, en Colombia se tergiversa, si no se tergiversa, se trivializa alrededor de la guerra, del conflicto social y el conflicto armado. Y ese ha sido el quehacer y la forma como han desarrollado su trabajo, su enfoque, los grandes medios. El papel de los medios alternativos es contraponer una perspectiva distinta, de profundidad, de valorar, como decías, otras fuentes, que son las fuentes de la Colombia profunda, que es la Colombia en resistencia, es la Colombia que nunca aparece en los titulares, sino es para vender algo mediático, muchas veces articulado en una lógica guerrerista. O sea, los medios en Colombia históricamente han jugado un papel nefasto también. Hay algunos que han planteado la tesis de que son actores del conflicto. De alguna manera, este conflicto no empezó ayer, tiene más de 60 años, hay una comisión histórica para establecer los puntos, los lugares comunes que desarrollaron la génesis de la confrontación y el conflicto. Y desde entonces, si hacemos un trabajo, digamos, de revisión de los periódicos de la época, de los grandes periódicos, El Tiempo o El Siglo, estaban articulados a toda una dinámica de acción violenta contra el opositor político. Y ese ha sido un comportamiento, ha sido una tendencia que está incorporada en la manera, en el concepto como ven los medios, que responde a sus intereses. Entonces, allí el papel de pedagogía es precisamente, insisto, contrahegemónico en la perspectiva de abrir camino a la paz. Yo decía al iniciar que no hay interés de darle protagonismo al tema de la paz, cuando en Colombia la posibilidad de solucionar la confrontación armada, no el conflicto, porque el conflicto social por supuesto continúa, pero el tema de solucionar la confrontación armada en un acuerdo duradero, estable, es clave para la historia de nuestro país y no se constituye en un tema relevante en los grandes medios, sino por el contrario, minando el camino de la paz con adjetivizaciones, con tergiversación de la información. Hablamos de paz, pero a la vez tenemos en todo el esquema de parrilla de programación novelas que hablan de una narrativa de la guerra muy compleja, donde desconocen que acá hay un conflicto que tiene raíces históricas, culturales y políticas. Entonces, vamos a solucionar la guerra con una organización armada que se va a constituir una organización política, pero creamos las condiciones para que la sociedad colombiana los odie, secula seculorum, a partir de una serie de especulaciones de supuestos comportamientos en la guerra, sin que de por medio esté el tema de aclarar el conflicto mismo que está planteado dentro de, digamos, el debate mismo de la paz, en lo que insisto es esa comisión que va a establecer las responsabilidades de la guerra. Y en perspectiva de futuro, digo pedagógico, porque la solución de esta confrontación es con verdad, con reparación, donde jueguen un papel determinante los que informan, los que construyen opinión. Sí, digamos que con las intervenciones que se han realizado, podemos construir la relación que se establece entre conflicto armado, comunicación, construcción de paz y un elemento muy importante que quiero destacar y que ustedes lo han venido señalando, y es que podemos reconocer, y un poco eso lo hemos venido trabajando en los diferentes capítulos de este programa, que el conflicto armado
es o se explica o debe entenderse en el marco de los órdenes sociales vigentes que existen en el país. René hablaba a propósito del ejercicio que hizo la Comisión Histórica del Conflicto, donde presenta varios elementos como para entender esta situación. En ese orden, cuando uno ve tanto las agendas de los acuerdos generales para la terminación del conflicto de las FARC y el ELN, uno ve que hay una serie de elementos que requieren tramitarse para poder encontrar una salida. Uno de esos elementos es el de participación política, y en el de participación política, eso particularmente, digamos, pues por los desarrollos de los procesos, es muy claro en La Habana. Está el tema de la comunicación y está el tema de que se requiere hacer esa reforma comunicativa, una nueva ley de comunicación que abra el espectro a estas otras formas de construir la información y la comunicación. ¿Cómo creen ustedes que lo que se ha acordado en La Habana en términos de medios contribuye al ejercicio que ustedes han venido desarrollando? René. Bien, nosotros participamos en el foro convocado por la Universidad Nacional y Naciones Unidas en el tema referente a comunicación en el marco del punto de participación política. Y efectivamente hay una serie de inquietudes y de planteamientos, porque para avanzar en la posibilidad del camino de la paz ciertamente se requiere democratización de los medios, precisamente para que lo que hemos planteado acá se exprese, se incorpore en la cotidianidad colombiana, no una sola mirada que simplifica las relaciones, digamos, políticas, sociales en Colombia y las contradicciones que generan los conflictos sociales. Lo estamos viendo hoy, lo decía ya el compañero desde abajo, con lo que ocurre en términos del cubrimiento de las movilizaciones de la Minga y de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. O sea, hay un desconocimiento de los planteamientos centrales de las expresiones sociales, y por el contrario, se pone el énfasis de las declaraciones del ministro de Defensa cuando señala y estigmatiza la movilización como un proceso infiltrado. Entonces, realmente se exige democratización. Si es por vía de una ley de medios, bienvenida sea, pero también por vía de empezar por una apertura real que permita reconocer procesos de base comunitarios que hacen comunicación. En Colombia el ejercicio, por ejemplo, la radio comunitaria es algo absolutamente imposible, porque en Colombia todas las frecuencias se le han entregado en las zonas más alejadas al ejército, en una lógica contrainsurgente. Tú vas a las regiones más profundas de este país y escuchas emisoras del ejército que la gente es lo único que tiene acceso de comunicación es a ello, donde se convierten en estructuras única y exclusivamente para la guerra, no para la paz. Debe haber un cambio en esa perspectiva, debe haber la posibilidad de que medios distintos accedan a construir parrillas de programación, no solamente un noticiero, sino tener la posibilidad, ¿por qué no?, de un canal. Edwin, bueno, el tema es que cualquier intento de democratización de medios, los medios lo van a entender, los medios tradicionales, me refiero a una ley mordaza, y van a sacar el tema de Ecuador y Venezuela al flote, sabiendo que hay otros, incluso los mismos estadounidenses tienen una ley de medios. Y eso hace que va a ser una lucha, una disputa, porque los medios están acostumbrados a hablar de democracia, pero democracia hacia afuera, juzgando a las instituciones, además como en un estado de opinión constante, que tienen, no son los únicos que pueden entrar a juzgar diferentes sectores sociales, pero al momento de juzgarlo a ellos como actores, como sectores económicos, no llaman o no tratan de ocultar esa realidad. Entonces, es importante que en una ley de medios el papel del Estado, que para antes se consideraba el Estado como un actor que disminuía la capacidad de expresión. Hoy se habla desde la presencia del Estado para aumentar, ya sea pues por el espectro electromagnético, ampliar la diversidad. Entonces, es en ese sentido que llamaría la atención frente a esa lucha que se nos viene encima. Yo creo que es muy importante lo que ha pasado en La Habana. El país necesita dar esas discusiones, y si las tribunas de La Habana o del proceso de diálogos con el ELN son las tribunas que permiten dar esas discusiones, es muy importante. Sin embargo, creo que la sociedad tiene que darse la pelea también, y que lo que están acordando allí necesita manos y pies y necesita luchas, como siempre ha sido. Y creo que los medios de comunicación alternativos tenemos una responsabilidad, no solo de hacer cumplir las cosas que de La Habana o del otro proceso salgan, sino la responsabilidad también de hacer una revisión juiciosa de lo que está pasando en el país.
Muchos ya la han hecho, hay un montón de espacios donde se está revisando el tema de los medios, la concentración, en fin. Pero creo que nos hace falta eso, construir casi que movimiento social alrededor del tema de la comunicación, porque ni siquiera es un tema que sea solamente de nosotros los medios alternativos, es un tema de las organizaciones sociales, es un tema de la sociedad colombiana, es porque siempre estamos consumiendo lo mismo. Es decir, creo que tenemos la posibilidad, incluso en el marco de la libertad de la libertad de consumo, de pensarnos la posibilidad de otra otro acceder a otros contenidos, pero creo que es más profundo el debate y creo que saludando los esfuerzos que están haciendo en esos escenarios, es la sociedad la que también tiene que pelearse como parte, digamos, de la disputa por la paz también, el tema de la comunicación. Dale, Milena. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minuticos. Estamos de regreso en La Paz en Foco. Antes de entrar al último bloque del programa, queremos invitarlo a ver una nota de contexto sobre la importancia del derecho a la información. La información es un bien público a través del cual los medios estimulan el debate. Por ello, generar una agenda de opinión favorable para la construcción de paz depende en gran medida de los acontecimientos sociales y políticos que se visibilicen y en la forma en que se narren, o sea, de la calidad de información que se divulgue. En el caso colombiano, el sesgo informativo desvirtúa el ejercicio periodístico. La información no solo es manipulada por intereses políticos y económicos particulares, sino que además lleva el peso del conflicto armado colombiano que ha tenido en la mira al periodismo. En este contexto, los medios alternativos juegan un papel fundamental para la construcción de una opinión pública más plural. Logran ofrecer información de primera mano y son muy efectivos haciendo uso de recursos masivos como las redes sociales, a través de las cuales han logrado posicionar importantes temas y controversias en el centro del debate. La manera en que los diferentes medios de comunicación presentan la información será fundamental para influir de manera positiva o negativa en la opinión pública y en la construcción de una paz estable y duradera. Los medios alternativos pueden ayudar a legitimar los acuerdos con las insurgencias y a generar mayor entendimiento entre los actores sociales, sensibilizando y generando corrientes de opinión favorable y modificando las percepciones en torno a diferentes problemáticas. Momento histórico en el que los medios alternativos tienen un importante rol a jugar. En este último bloque queremos trabajar dos ideas muy concretas para nuestros televidentes. Uno, sobre el ejercicio mismo de la construcción de la comunicación alternativa. René ya empezaba a plantear unos elementos referidos a las emisoras comunitarias en zonas rurales, digamos que es un elemento comunicativo muy potente, pero que ha tenido muchas dificultades. Y otra idea sobre los retos que nos enfrentamos y se enfrentan los medios de comunicación para la construcción de la paz. Entonces, iniciemos sobre esas experiencias mismas de la comunicación alternativa y contémosle un poco a nuestros televidentes lo que hacemos, los espacios, para que los conozcan un poco. Milena. Bueno, Colominforma es una agencia de comunicación de los pueblos que pretende reflejar la realidad de Colombia y del mundo desde una mirada popular. Asumimos que no somos neutrales en la construcción de los contenidos, pero sí somos objetivos, y lo que hacemos es desde diferentes contenidos, multimedia, pues radio o audio, escrito y video, a través de una página web, colominforma.info, pues tratamos de difundir los contenidos que hacemos solo en esa plataforma virtual, porque creemos que también allí, con la explosión de internet, como diría Ramonet y esas cosas, pues sí hay mucha información, pero poca también que sea oportuna, de calidad y veraz, como en el tema del cubrimiento, por ejemplo, de la movilización social. Eso hace Colombia Informa, y creemos que esa tribuna de internet es importante coparla también, y que ahí estamos como en ese ejercicio de crecimiento también y de consolidación como medio de comunicación alternativa. Ahí en ese espacio de la web. Eso es lo que hacemos. Edwin. Bueno, desde abajo ha tratado de ser por más de 20 años prensa independiente, y pues en ese proceso, hace unos 13, 12 años, Le Monde Diplomatique se acercó a la experiencia y estamos sacando Le Monde Edición Colombia. Y como una tercera línea es la línea editorial, que ha tenido buena acogida,
que busca autores críticos y lectores críticos, pues construir una línea editorial independiente, alternativa de los pueblos. Y pues también incursionando obligatoriamente por las circunstancias en la página web, pues tratando de pasar este lenguaje letrado a algo más audiovisual, interactivo, y en ese proceso estamos. Bien, la Agencia Prensa Rural surgió ya hace más de 10 años, primero como un portal web que aún se mantiene, que es de permanente actualización sobre temas referentes al conflicto, a la paz y especialmente a las dinámicas del movimiento campesino. Nosotros hemos tenido una cercanía histórica, digamos, con organizaciones sociales de espíritu campesino, contando sus historias, mostrando sus rostros, su voz. Eso es como lo clave en términos de nuestro trabajo. Y otras piezas de comunicación en las cuales hemos avanzado de una manera pues bastante interesante. Tenemos un canal que lo pueden consultar en YouTube, Prensa Rural, y van a conocer toda nuestra producción audiovisual. Hemos hecho radio de muchos años en la ciudad de Barranca Bermeja, el proyecto que se llama La Marcha Radio. Hicimos una experiencia en televisión en Bogotá, en el Canal Capital, con el programa Días de Campo. Ahora estamos trabajando un nuevo especial que se llama Relatos de la Colombia Profunda, donde estamos recogiendo todo ese trabajo que hemos realizado, documental y de pequeño documental, que ha sido como también una línea de la trayectoria de Prensa Rural. Estamos en redes sociales como Prensa Rural, en Facebook, en Twitter, en la idea de contribuir precisamente a generar desde una perspectiva distinta, contrahegemónica, de contrainformación, pero también de construcción colectiva, una propuesta con contexto de la noticia. Es lo que hemos desarrollado en nuestro trabajo históricamente. Bueno, ustedes señalaban, y con esto cerramos este bloque del programa, algo que es muy importante, y es la negociación del conflicto armado es fundamental para avanzar en la construcción de la paz, pero no agota la construcción de la paz. Y señalaban la importancia de seguir informando sobre la conflictividad socioterritorial que hay en el país. Y la conflictividad es muy importante también para la construcción de la paz. En ese orden, ¿cómo creen ustedes o cómo valoran los retos que tiene la comunicación y particularmente la comunicación alternativa para ayudar a construir paz y para involucrar a la sociedad colombiana, que todas nos pleguemos en pro de avanzar en este escenario de la solución y de la construcción de la paz colombiana? Bueno, yo creo que uno de los retos fundamentales, ya lo hemos mencionado también mucho, es la construcción de una nueva legislación. Ese es uno y es fundamental, y creo que es prioridad. Como medios alternativos lo tenemos ahí en nuestra agenda como el primerito. Pero creo que también tenemos el reto de llegar a ser masivos también, de llegar a más gente. Necesitamos también salir de un poco de la cueva, de estar ahí pequeños, de la marginalidad, si se quiere, un poco, y empezar a tener audiencias fuertes, grandes, que realmente pues como puedan tomar los insumos que elaboramos como una herramienta para la disputa también. Creo que esas dos cosas son muy importantes. Y un tercer reto es también desmontar un montón de lenguajes que tenemos adquiridos de la guerra. Creo que eso es un reto bien importante que tenemos y que hace parte de ese segundo punto de cómo llegamos a más personas. La masividad creo que es un reto que nos debemos poner, que debemos tener, para construir también otro escenario posible de paz también, ¿no? hacia la solución de otros conflictos que no son armados, pero que también tienen otros conflictos armados, es decir, a la solución real de los problemas de la sociedad. Creo que requerimos escenarios mucho más masivos, mucha más audiencia y que nos estén escuchando, viendo y leyendo realmente. Bueno, yo plantearía como tres niveles. El primero es ante la presencia del hipertexto, cómo responden los medios alternativos y convencionales para seguir cautivando audiencias. Ese reto nos plantea no solamente ser más ágiles en los lenguajes, en los contenidos, en los formatos. Un segundo sería la cualificación de las experiencias de comunicación, quizás seguir siendo o ser más profesionales, porque digamos que la connotación de muchas de estas experiencias es más como de intencionalidad, de acción colectiva, de movimiento social, de experiencia política en un sentido social,
que como medio mismo, y es en la experiencia que hemos ido adquiriendo saberes, que incluso la academia no nos formó para eso. Ese es un segundo reto. Y un tercero es, como acción colectiva, la legislación no nos va a dar si no hay una acción que la demande. Y es muy curioso, nosotros lo habíamos hablado en una cierta ocasión, que como medios, entre nosotros también tenemos formas aisladas, o es difícil lograr una agencia. Nosotros hemos venido diciendo con esta idea de una agencia de medios alternativos nacional, y ha sido difícil por X o Y circunstancia. Pero yo creo que este tercer reto de lograr una acción colectiva más fuerte, más contundente, es uno de los quizás más principales. Bien, yo he olvidado mencionar, nosotros tenemos también un periódico en texto, que es el periódico Tierra, que precisamente reivindica toda una tradición de la prensa alternativa en Colombia. Los primeros periódicos del movimiento obrero en los años 20 del siglo pasado fue el periódico Tierra. Es un periódico de distribución nacional. Eso nos obliga también a unos retos que tienen que ver con el rigor en nuestro trabajo. Uno no puede especular desde la perspectiva de la comunicación alternativa. Para expresar lo que vive en las regiones hay que ir a las regiones. Y todos nosotros nos hemos encontrado montándonos en la chalupa, en la mulita, echando grandes jornadas de caminata para compartir con las personas, hombres y mujeres de carne y hueso, que los otros medios que tienen todos los recursos desconocen y desprecian. Creo que una tarea que vamos a seguir desarrollando es esa, o sea, garantizar que esa Colombia hable porque tiene voz, y avanzar, eso sí es cierto, en encontrarnos en una plataforma de medios que nos permita poder contraponer todo nuestro ejercicio, nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestros acumulados en la posibilidad de un escenario nuevo, un escenario donde se democratice la participación en la comunicación. Nosotros estamos trabajando una pequeña experiencia, se llama APA, Agencia de Prensa Alternativa, con dos procesos que coincidimos, Prensa Rural y un proceso del Oriente Colombiano que se llama REMA. Esta agencia se llama APA y nuestro trabajo ha iniciado con una corresponsalía permanente en La Habana. Sigue siendo muy pequeñito, digamos, la influencia, la incidencia, pero puede constituirse en un aporte más a todo lo que hacemos, estos esfuerzos de medios alternativos por construir una información democrática, distinta, en clave de paz, en clave de construir una Colombia diferente. Bueno, muchas gracias, René, gracias. Edwin y Milena, por acompañarnos en esta emisión. También queremos agradecerles ese esfuerzo que hacen cotidianamente, porque sabemos que con muchas dificultades sostienen estos procesos y permiten que se vean otros rostros, y otras voces que la sociedad colombiana requiere escuchar para entender esta difícil sociedad en la que vivimos. Con esto despedimos el programa. Recordemos, estamos desde el archivo de la Universidad Nacional. Los esperamos en una próxima emisión y seguimos avanzando y construyendo este ejercicio de pedagogía para la paz.